Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Travesía Rural. Como veis, hoy estamos en nuestra casita y vamos a hacer una receta que nos ha pasado nuestro amigo Santiago López Full, que es un gran amigo mío y es una receta que me enseñó él y es la verdad que es espectacular. Vamos a hacer lepista nuda o conocida también vulgarmente como seta de pie azul, que se conoce por la zona de Valladolid, la nazarena del bosque, la suelen llamar en Mallorca, por la zona de Mallorca, la peu violeta la suelen llamar en Cataluña y oin urdin la suelen llamar los vascos en euskera. Así que nada, vamos a hacer una mermelada que queda espectacular, que es muy fácil de hacer y la verdad que es que os recomiendo que la hagáis porque es salvaje esta mermelada. Puesta en tostitas, con un poco de queso de cabra y tal, o sea, queréis sorprender a alguien cuando venga a vuestra casa con esta mermelada, la verdad es que vais a sorprender. Así que nada, vamos a empezar el procedimiento, es muy fácil, como la vamos a embotar, también vamos a envasarla al vacío, entonces voy a hacer el procedimiento que suelo hacer a los tarros. Aquí tenemos las setas, que como hemos dicho que se llama esta seta, Mary. ¿Lepía azul o lepista nuda? Ah, bueno, ya vamos aprendiéndolas. Un poquito. Que las hemos cogido, ya las tengo hace un par de días y vamos a ver si las procesamos. Las vamos a ir lavando, pero tienen pajitas, hay que limpiarlas bien. Y como ya os digo, vamos a hacer un embotado de ellas. Allí tengo los tarros, aquí tengo los tarros, como podéis ver. Lo que voy a hacer es primero hervir los tarros. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero, Mary? Vamos a hervir los tarros, así les desinfectamos. Vamos a desinfectar los tarros. Ya tengo puesta agua aquí hirviendo. Y vamos a... Vete metiendo los tarros. Ten cuidado, no te quemes. Ya. No, vuélcale. Vamos a desinfectarles bien. Porque como vamos a embotar, no queremos que el producto se nos pudra. Ahora de momento vamos a meter tres. Vamos a tenerlos estos hirviendo durante 10-15 minutos para que desinfecten bien. Es como se suele hacer así a los materiales de los bebés y eso. Sí. Y vamos a ir limpiando las setas, que son bastantes y llevan bastante trabajo. Así que nada, vamos a darle un poco de caña a las setas. Vamos a ir echando las lepistas al agua para que se vayan empapando y soltando toda la tierra. Al revés se pone. Ponen al revés para que toda la tierra que tengan en las láminas las vayan soltando. Dentro de esta misma clase la podemos encontrar en pinar o en... Esta yo las he encontrado en una cuneta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para mí las de cuneta son más carnosas, ¿vale? Y son de mejor calidad que las del pinar. Hay en pinares que las puedes encontrar de buen porte, pero lo más normal es que en el pinar tengan menos chicha. Por eso yo prefiero cogerlas en este otro tipo de escenarios. Mirad ya qué pinta va teniendo esto. Vamos a ir poniéndolas todas ahí, bien, Mary. Sí. Ahora nos vamos a pegar la pechada aquí a limpiar, porque sí. Hay un montón, ¿eh? Sí, sí. A ver cuánta mermelada sale de esta cantidad, que habrá 2 kilos, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Bueno, pues ya las tenemos todas en el agua. Como dice mi amigo Roberto Merino, vamos a palmearlas en el agua, siempre se refiere a que vamos a dar las golpes así, para que lo que tengan dentro de las láminas lo vayan soltando. ¿Vale? Las vamos a palmear un poco, ahora las limpiaremos una a una bien y las pondremos. Vamos a ponerlas así a escurrir para que caiga el agua. Exacto, no tenga exceso de agua. Las pondremos en el escurridor para que vayan escurriendo. Así que nada, ahora vamos a darle un poco de caña y ahora nos vemos en el siguiente paso. Bueno, chicos, pues ya tenemos casi las setas lavadas, quedan muy poquitinas. Tienen las manos ya heladas, ¿no, María? Está el agua que corta. Estamos en diciembre, evidentemente. Esta es una seta que aguanta muy bien el frío, aguanta muy bien las heladas. Es de esta época, que van a salir ahora esta seta, el tricoloma portentosum, la bula de monte, bueno, unas cuantas setas. Y esta, la que la vamos a utilizar, es para... A mí es como más me gusta y es... Se queda brutal. Esta mermelada es brutal. Ya veréis que es muy sencillita de hacer. Lo único, pues eso, limpiar bien la seta. Muy importante el envasado de hervir bien los tarros, envasarla bien. Bueno, ahora vamos a ir viendo un poco el procedimiento que solemos utilizar para que su conserva sea... Imagino que muchos de vosotros ya habréis embotado muchas veces, así que no supondrá ninguna dificultad esto. Como veis, ya las tenemos aquí, las empezamos a tener limpinas. Quedan muy poquitinas. Unos ejemplares espectaculares. Alguno de ellos. Y nada, ya estamos. Ya tenemos unos cuantos tarros aquí sacados de hervir. Tenemos otros poquitines. Ya vamos a acabar con el procedimiento de los tarros y el lavado de las setas. Así que ya vamos a enseñaros el siguiente paso en cuanto acabemos esto. Vamos a dar la caña.
Bueno, chicos, pues ya tenemos los tarros. Les está sacando la Meli. Uno a uno, ten cuidado, no te quemes. Ya. Ahí. Quitas bien la huella. Hay que quitar bien la huella. Y les ponéis así y ellos solos mismos se van a secar. Y así hemos desinfectado ya el tarro para su embotación. Tenemos las lepistas aquí ya lavadas, como podéis ver. Lavaditas, bien lavaditas. Y ahora vamos al siguiente paso, que es hervirlas. Vamos a hervir la seta para quitarla un poco de potencia. Las lepistas de por sí son setas muy fuertes. Hay que cocinarlas para su consumo, ya que crudas pues nos podrían dar problemas gástricos, intestinales. De todas maneras, os recomiendo que cada vez que probéis una seta, probéis muy poca cantidad para ver si vuestro organismo y vuestro cuerpo la tolera y no os hace daño. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es hervir la seta para quitar la potencia. Es una seta muy potente. Y para cocinarla y que no nos siente mal al cuerpo. Así que vamos al siguiente paso, que es hervir. Bueno, pues con el agua hirviendo, vamos a proceder a echarlas a las cazuelas. Vete echando, Mary. Vamos a tener que hacer varias tantas porque las cazuelas que tenemos son pequeñas y hay bastante material, claro. Bueno, chicos, pues ya han pasado los 20 minutos, ya hemos pegado un hervor a la seta. Como podéis ver, ha soltado el agua marrón, ha soltado espuma, entonces la seta ya la hemos quitado fuerza. ¿Veis? Aquí todavía veis cómo tenemos el agua marroncita. Pues ya le hemos quitado fuerza y ahora el siguiente paso es escurrir bien la seta para el siguiente procedimiento. La retiramos del fogón y este es por un lado. Como veis, ha reducido. ¡Guau! ¡Qué caloraco! Como veis, ha reducido. Vamos a apagar el fuego. Lo primero, apagamos el fuego. Como veis, ha reducido muchísimo y se han quedado en nada. Queda una ahí. Como veis, ya las tenemos aquí, han reducido muchísimo. Las vamos a dejar que escurran bien. Las vamos a dejar un ratito. Siguiente paso, amigos, va a ser este. Vamos a pasar todas las setas por la batidora. O sea, como veis, es muy sencillito. Cuidado con la cabeza. Pues el siguiente paso es eso. Pasar todas las setas por la batidora y a ver cuánto líquido somos capaces de conseguir. Vamos a ver, que vayan ahí escurriendo bien. Bueno, pues vamos a ir echándolas aquí bien escurridas, ¿vale? Bien escurriditas. Como veis, esto está calentito y vamos a ir pasándolas. Vamos a ir pasándolas poco a poco, ir consiguiendo el magnífico líquido. Pues vamos a ir echando todo el líquido en un recipiente para posterior pesarlo y una vez que lo tenemos bien triturado, vamos a ir echándolo en este recipiente. Si cae. Ahora cayó todo de golpe. Bueno, pues vamos a ir echando aquí toda la mandanga, como digo yo. Seguimos echando setas. Queda como una pasta. Ya te me ha costado echar. La vamos echando aquí. Bueno, ahora el siguiente paso es pesarle. Yo este recipiente ya le tengo tarado y está descontado. Entonces me va a pesar solo el material que tengo. Pésale ahí a... Ahí lo tenemos, 1193. Es decir, que no se asuste del aspecto porque esto está buenísimo. Casi 1,2 kilos de material. Por lo tanto, vamos a echar 1,2 kilos de azúcar. Así que, a la Mary, al lío, 50%. 50% de seta, 50% de azúcar. Mientras tanto,
Esto lo tenemos calentando y dando kilo vueltas. Kilo 193. Kilo 193, exacto. Ahí está, vale. Mismo que tenemos aquí de sustancia. Así que vete añadiendo. Poco a poco. Vamos añadiendo. Vamos que lo vaya cogiendo. Con salerito. Vemos cómo está doblando la cantidad, evidentemente, al añadir el azúcar. Está dejando menos espeso. Ya va cogiendo otra pinta esto y ahora hay que darle unos 7 minutos. 7 minutos así, ¿no? Unos 7 minutos, sí, según. 7 minutos y vamos viendo la espesura que queremos para nosotros. Poco a poco vamos a ir dando vueltas. Esto ya va tomando otro color. Vais esta receta, vais a flipar. Es un sabor diferente. Es un sabor, no lo sé describir, es un sabor diferente a otra cosa que hayáis probado. Y la verdad es que es increíble. Poquito a poquito. Bueno, pues después de dar vueltas y vueltas, mirad cómo nos ha quedado. Este es el aspecto que ha quedado. Queda más o menos como un puré de espeso y según a la medida que se va enfriando va quedando más espesito y ya una vez que la tengamos en el tarro fría, pues va a quedar más espeso. Así que vamos a hacer el procedimiento de echarlo en los tarros. Con mucho cuidado, tened chicos, mucho cuidado de que no quede en la rosca nada de, no se os caiga nada en la rosca de mermelada y tal, porque podría romper todo el proceso. Va a ir echándolo en una cacilla. Esto ya tiene otro color y otra cocina, ¿eh? Echándolo en la cacilla y ahora va a ir rellenando los tarros. Con mucho cuidado, como os he dicho, para que no caiga nada. Yo os digo que ahora mismo está como un puré, pero es porque no ha llegado a enfriar del todo. Chicos, pues ya tenemos la mermelada hecha, ¿vale? Como veis, ya cada vez vas pensando más. Esto es un manjar de los dioses, la acabo de probar. Es un sabor que notaréis dulce, un sabor dulce, y con el al final os pegará el golpe del sabor de la lepista nuda. Los que la hayáis probado y los que no, pues pegará un sabor a seta, ¿vale? Vamos a ir cerrando los tarros con mucho cuidado. Ahora tengo agua puesta aquí y vamos a envasarles al vacío. O como se dice también, al baño María, ¿vale? Hemos dejado un centímetro, como bien os digo, sin estar relleno en tarro. Muy importante que no os caiga en la rosca material. Ya he puesto aquí un poquito de agua, vamos a hervirles. Nada más, así tendríamos nuestra pedazo de mermelada de lepista nuda que sé que a muchos de vosotros os va a encantar. Bueno chicos, pues aquí con la patrulla felina nos vamos a dejar. Mira que ya se va. Quieren cenar, ¿eh? Venga, dejadlas. Os vamos a dejar. Espero que os haya gustado esta receta, que es muy fácil hacer esta mermelada. Os va a encantar. Además podréis sorprender a gente con esta receta, a invitados que traigáis a casa. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadmelo en los comentarios, como siempre digo. Y recordaros que nos podéis seguir a través de Facebook e Instagram. Y dadle like. Y nos vemos en los siguientes capítulos. ¡Chao!